Aquí comienza Panorama Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva edición de Panorama Informativo, el primero del mes de mayo. Comenzamos esta pauta noticiosa comentándoles que el pasado martes 30 de abril y dando cierre al mes del libro y del derecho de autor, en Vicuña se realizó el lanzamiento regional de la décima edición del concurso literario autobiográfico para personas mayores, esto impulsado por SENAMA y apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Tenemos los detalles, los vemos a continuación. A través de su plan de envejecimiento activo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA realiza el concurso literario autobiográfico de personas mayores y que este 2024 cumple 10 años desde su creación. En este contexto y en el marco del mes del libro y del derecho de autor, el pasado martes 30 de abril en la Casa de la Cultura de la comuna de Vicuña, se realizó el hito de lanzamiento a nivel regional, contando con la colaboración y apoyo del municipio local y la participación de diversos clubes de adultos mayores de la comuna alquina. Este concurso tiene por propósito rescatar a través de la escritura creativa las experiencias de vida de las personas mayores de nuestro país, invitando a participar a las y los adultos de 60 y más años de todo el territorio nacional y del extranjero, escribiendo una obra inédita en verso o prosa sobre un hecho o etapa significativa de sus vidas. Un verdadero orgullo estar en la comuna de Vicuña, dándole la relevancia también a nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, entendiendo que también es una comuna donde se respira la literatura. Por ende quisimos hacer, cierto, acá el lanzamiento de este concurso literario autobiográfico que está pensado, cierto, en incentivar la participación de las personas mayores con sus relatos, con sus experiencias, y en particular este año en la conmemoración de los 100 años de los derechos, de la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas, cierto, les invitamos a que sus relatos estén, cierto, enfocados en sus experiencias de sus infancias, cierto, que nos puedan relatar sus experiencias de vida, que estas también puedan ser un testimonio para las nuevas generaciones. Así que estamos muy felices y orgullosos como servicio de estar acá realizando este lanzamiento, que además tuvo una gran participación de las personas mayores de la comuna de Vicuña. Cabe señalar que SENAMA, mediante este concurso, participa del Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, instancia a través de la cual se logra la inclusión de todo el ciclo vital en la promoción de la lectura y la escritura. Ya hace bastante tiempo que cooperamos, colaboramos a través de la edición de los libros que a nivel regional son llevados a cada una de las bibliotecas municipales, bibliotecas públicas de nuestra región. Entonces apoyamos desde ese punto de vista también a la difusión, porque para nosotros es muy importante la difusión de la lectura y el libro, y qué mejor que hacerlo con los adultos mayores. Y también felices de que el lanzamiento sea acá en Vicuña. Como lo mencionaba anteriormente, aproveché de informar a la comunidad que el municipio de Vicuña, a través del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, se adjudicó unos recursos para poder apoyar el plan de gestión del Teatro Municipal de Vicuña, lo que sin lugar a dudas permitirá tener una programación muy nutrida durante el año, y esperemos que eso se pueda ir prolongando los próximos años. Así que súper simbólico el lanzamiento acá en Vicuña en ese sentido, pero además cerrando un mes del libro de manera muy significativa. Las actividades que hemos realizado en este mes sobre la cultura, sobre el libro, han sido muy, muy, muy potentes. Lo decíamos, que nos ganamos un premio, la verdad, un concurso. Nos ganamos el Ministerio de las Culturas por 50 millones de pesos para realizar acciones en el teatro. Fuimos el segundo a nivel nacional, hoy día lo decía Cedric, que es el Seremi de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio en nuestra región. Y no, él le comentó primero que nada a nuestros vecinos que nosotros lo habíamos ganado. Solo dos proyectos de la región salieron beneficiados. El otro salió en el lugar 14, nosotros en el lugar segundo. Postularon más de 100 municipios y nosotros, evidentemente, a lo menos le ganamos 98, y esos recursos llegan al Teatro Municipal para ser utilizados. Por otro lado, tuvimos la campaña del libro, de estos libros que miran, que venían desde Barcelona, que se están entregando en diferentes instituciones. Y hoy día este concurso que se lanza hacia nuestros adultos mayores, que tiene mucho sentido, que tiene que ver con su historia de vida, que tiene que ver con sus momentos felices y también tristes, que tiene que ver con escribir sus biografías, con sentirse que eso tiene un valor.
Y le hemos pedido que concurse la gran mayoría, que disfruten de este espacio. Y si es verdad que se puede hasta el 19 de julio hacer las presentaciones, que se pongan en campaña ya a escribir y que ojalá concurse, porque es un concurso muy, muy, muy hermoso que coloca en valor la historia, la experiencia, la vivencia de nuestros adultos mayores. Este concurso está enmarcado además en el año de la lectura de las niñeces y las adolescencias. Por ello se invita a todas las personas mayores a aprovechar esta oportunidad para así rescatar y compartir vivencias autobiográficas de su niñez y adolescencia, buscando relatos que reflejen la alegría, el crecimiento y la superación, conectando así con las nuevas generaciones y contribuyendo al entendimiento mutuo entre las diversas etapas de la vida. Me parece maravilloso el que vengan acá a estos lugares un poco más apartados. Le da un sentido especial, sobre todo a nosotras, las personas que somos adultos mayores, el encontrarse, el revivir. Y bueno, la idea del concurso me parece genial, porque así uno puede hacer un recorrido por la vida, tomar lo bueno y lo malo y juntarlo en un papel y participar en un concurso. Y no hay que tener temor ni vergüenza, porque en realidad todos hemos vivido cosas buenas y malas y llegar a este momento de la vida es un momento, es como un abanico que se abre para transmitir las experiencias y así los futuros adultos, cuando sean mayores, no cometan algunas cosas que nosotros podamos arrepentirnos. Es así como puedes participar hasta el próximo 19 de julio de este 2024. Envía tu texto al correo concursoliterario@senama.gov.cl o puedes entregarlo de manera presencial en las oficinas regionales de Senama. Y en otras materias, en el Observatorio Planetario Mamayuca, en la comuna de Vicuña, se desarrolló un importante hito que marca un precedente en la región de Coquimbo, y es que el municipio Elquino se convirtió en la primera comuna en acoger la solicitud del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que busca materializar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, el que se concretó el pasado martes 30 de abril. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, y la directora regional del servicio, Julia Sández Pérez, firmaron el acuerdo que tiene por objetivo potenciar su gestión conjunta y en favor de mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad sujetos de atención de los distintos programas del servicio de protección. De esta manera, el municipio vicuñense facilitará el acceso a los menores pertenecientes a la red al Observatorio Planetario Mamayuca para incentivar la recreación y motivar el interés por las ciencias, un aporte que va a beneficiar a cerca de 6.700 niños. En paralelo, el servicio entregará orientación y capacitaciones a las y los funcionarios municipales respecto al accionar frente a la detección de posibles vulneraciones de derechos que puedan visualizarse en usuarios y usuarias que se atienden con el municipio. Oportunidad en donde también se realizó un taller junto a los niños, niñas y adolescentes de la red de protección y posteriormente disfrutaron de una película dentro del planetario. Tenemos algunas reacciones, escuchemos lo que nos señalaron. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Se abre un espacio maravilloso, se democratiza la educación también y para tantos niños de nuestra región. Nosotros tenemos más de 6.700 niños que van a poder en diferentes momentos, alcalde, no se asuste, pero en diferentes momentos vamos a tener la posibilidad de que los niños puedan acceder a este espacio maravilloso que acerca a los niños y no los discrimina. Y yo creo que es un avance tremendo. Aquí se concreta de manera robusta, digamos, una conversación que tuvimos hace mucho tiempo y que busca efectivamente que hoy día los niños accedan a estos espacios. El servicio también acerca al municipio y acerca a una comunidad a formar parte de manera mucho más concreta en temas tan delicados como es la protección. Como les decía, tenemos más de 6.700 niños, 234 niños en sistema residencial que hoy día necesitan estas colaboraciones y nosotros necesitamos sensibilizar a la gente, a la comuna, para que podamos mirar la infancia de una manera distinta, para que podamos comprender también la vulneración desde una perspectiva mucho más empática y amorosa. Entonces, lo que nosotros aportamos, esta sensibilidad, esta realidad también social, y que no la debemos cuestionar, sino que la debemos apoyar. Y hoy día lo vemos concretamente con el cierre de un convenio y además con un espacio que hoy día se abre a que los niños también puedan compartir. El Servicio Nacional de Protección de la Niñez es una institución tremendamente importante para nuestro país. Cuando vemos los hechos que acontecen, que nos horrorizan por momentos, tenemos que ponernos a reflexionar qué hemos dejado de hacer como sociedad.
Y sin lugar a dudas, si nosotros acogemos, entregamos afecto, le entregamos herramientas para que nuestros niños salgan adelante, el día de mañana probablemente vamos a tener una mejor sociedad que la que tenemos hoy día. Y ese es el desafío que tenemos todos, desde la comuna de Vicuña lo sabemos. Y es por eso que hemos firmado un convenio, somos la única comuna de la región en firmar este convenio con esta institución tan importante. Y lo hacemos con la convicción que estamos colaborando no solamente con los niños de Vicuña, que están obviamente incorporados en este convenio, sino estamos colaborando con los niños de nuestra región, con 6.700 niños que efectivamente necesitan ser acogidos. Y hemos abierto las puertas del Observatorio de Mamayuca, de nuestro planetario, que es una ventana al saber, que es una ventana al conocimiento, que probablemente varios niños que pasen por acá van a decir el día de mañana, quiero ser astrónomo, quiero ser profesor de física, quiero ser astronauta. Yo tengo un gran equipo en la OPD, tengo un gran equipo en la DIDECO, pero los conocimientos, la información, las características técnicas del material que nos entregan es tremendamente relevante. Sin lugar a duda, quien piense que lo sabe todo, sabe muy poquito. Nosotros tenemos que comprender que más allá de nuestras capacidades, requerimos de aquellos servicios especializados que nos pueden entregar información y que nos pueden permitir efectivamente crecer en el apoyo que le brindamos a nuestros hijos y crecer profesionalmente. Yo estoy convencido que tenemos un gran equipo, pero que la información que nos entrega efectivamente este servicio nos potencia aún más y nos hace socio de una institución tan relevante para nuestro país como es esta. Y con esas palabras nos vamos a nuestra primera pausa. En breve estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo. Siéntete orgulloso de ser chileno. Estamos en lo más alto. Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos, guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Amor, ¿quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. Dame tu clave de Facebook. ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo. Continuamos con más informaciones. Como parte del programa Quiero Mi Barrio, se desarrolló en la población Los Andenes de Vicuña un taller de arborización y reforestación del sector con plantas nativas, las cuales fueron apadrinadas por los vecinos del barrio para que puedan crecer con éxito. El programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se realiza en Vicuña a través de un proyecto postulado por el municipio local. Es el segundo que se lleva a cabo en la comuna y en esta oportunidad involucra a las poblaciones Los Andenes y La Estación. Tiene también la particularidad que los proyectos y las acciones a realizar son decididas por los mismos vecinos. Tal es el caso de este taller de arborización, el cual fue realizado por la técnico agrícola del vivero municipal, Karina Pizarro. Tenemos algunas impresiones de la oportunidad, pasemos a escucharlas. La idea es introducir estas especies que son de bajo consumo hídrico y
y que la gente entienda o concientizarlas de que es necesario tratar de introducir estas especies porque lo necesitamos. Dentro de los ejes del programa Quiero Mi Barrio existe el eje de medio ambiente, el cual incluye un plan de arborización del barrio. Principalmente está orientado a poder introducir nuevas especies o especies endémicas de lo que es la comuna en sí. Es una instancia, la verdad, es que bastante enriquecedora para nuestra comunidad. Este taller en lo particular habla del medio ambiente, habla de la arbolización, habla de los árboles, de las plantas rastreras, habla inclusive de unos contenedores que hemos entregado a cada una de las juntas de vecinos, las dos juntas de vecinos que están acá. El barrio, la estación, los andenes se está complementando cada día mejor. Y lo vemos los vecinos, donde tenemos vecinos de la estación y vecinos de los andenes, que están unidos trabajando, que unidos efectivamente hacen este tipo de acciones. Contento que Karina Pizarro, justamente nuestra funcionaria en el vivero, haya sido la persona que capacitó efectivamente a nuestros vecinos. Eso demuestra que el personal municipal tiene grandes capacidades y que nos permite efectivamente no solamente que cumplan una función, sino muchas funciones. A la gente le ha gustado mucho los talleres y ha cambiado harto el barrio. Ojalá sigan viniendo más talleres, que es lo que corresponde. En cuanto a lo que hicieron ahora, bueno, arborizaron el sector, llamaron a los vecinos que cuiden a los árboles. Sí, se pidió a cada vecino que se hiciera cargo un árbol para que ellos lo regaran, para que no se sequen, porque si no, no tenemos otro apoyo que sea el vecino que esté cerca del árbol. Es una gran iniciativa de, sobre todo, las personas funcionarios que están a cargo del programa Quiero Mi Barrio, esta vez Estación Los Andenes. Muy importante arborizar porque el futuro, cierto, de la humanidad, el futuro de los vecinos, el futuro de la vida misma son los árboles. Sin árboles no podemos respirar. Entonces ha sido muy grato participar en esta actividad, certificación de arborización para vecinos y vecinas de estos dos sectores que hoy día son vistos como uno solo por nuestro Consejo Municipal. Todo es parte del Quiero Mi Barrio, que el espíritu de este programa es precisamente eso, juntar las comunidades, y hoy día con un tema tan relevante como es la arbolización, vemos cómo el desierto avanza cada día más hacia el norte chico, y hoy día se han plantado cerca de 90 especies, cerca de 100 especies, en conjunto con los vecinos, y creo que esa es la línea de desarrollo que tenemos que seguir fomentando en las diferentes localidades. Acá también se le han entregado unos contenedores para que se siga fortaleciendo el tema del reciclaje. Este es un programa muy potente, que estamos muy contentos con su resultado, ya está en su parte final de muchas obras, y algunas obras también están comenzando, pero el programa se trabaja de muy buena forma junto a los vecinos, junto a su presidente, junto a las comunidades. Y en el sector del Faro Monumental de La Serena se realizó una prueba in situ del funcionamiento del vehículo Galmobile, especializado en tareas de desalación y purificación de agua. Con unas mangueras conectadas directamente al mar, el buggy 4x4 de la empresa Cosmoplas comenzó a realizar su demostración utilizando su bomba de extracción y filtros desalinizadores y purificadores, para que posteriormente los asistentes pudieran beber el agua tratada y potable que cumple con todos los estándares de salud fijados por la OMS. Este vehículo especializado en desalación y purificación de agua tiene la particularidad de que al ser 4x4 puede desplazarse rápidamente donde se le requiera, ya sea para ser utilizado en zonas costeras, ríos y pozos. Tenemos también algunas reacciones, escuchemos lo que nos dijeron. Agradecer al presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, al diputado Víctor Pino, quien desde que estamos trabajando en la región y me ha tocado abordar la crisis hídrica, siempre ha estado planteando soluciones y posibilidades, y hemos concurrido a esta actividad que ha organizado para poder ver un ejemplo tangente, un ejemplo práctico aquí mismo en la playa. Es un vehículo que puede funcionar en casos de emergencia con una capacidad de desalación de 20.000 litros día. Para que la gente se haga una idea, esto significa un camión aljibe de 20.000 litros. O sea, en un día puede llenar un camión aljibe y estamos buscando soluciones de ese tipo. Nosotros sabemos que como gobierno tomamos la decisión de construir una planta desaladora que va a nutrir de 1.200 litros por segundo a la región, principalmente la conurbación y también Ovalle, pero sabemos que necesitamos también soluciones intermedias porque estamos viviendo una sequía, una escasez hídrica de las más grandes de este siglo, y por lo tanto se requiere, como nos dice el presidente, salir de la caja en algunos momentos, y eso es lo que se hace a través de la innovación.
Bueno, para nosotros en la Comisión de Recursos Hídricos, que tengo la gran bendición de poder presidir, nos toca estar viendo diferentes alternativas para enfrentar la crisis hídrica y las problemáticas que han surgido en torno a la necesidad del agua en nuestro país. Y cuando escuchamos acerca de la instancia de tener un vehículo de emergencia que genera 20.000 litros de agua desalada al día y 140.000 litros de agua potable de fuentes de aguas dulces, nos pareció totalmente atingente traerlo acá a la región de Coquimbo, la región más afectada por la crisis hídrica, y por lo tanto, cuando lo conversamos con el delegado presidencial Galo Luna, inmediatamente dijimos, tenemos que hacerlo, y está aquí hoy día, como pueden ver a mi espalda, el vehículo está, esta es agua que hemos desalado del mar, agua que está disponible y que en la medida que nosotros busquemos las soluciones, yo creo que vamos a tener la capacidad de poder encontrarlas. Bueno, este es un vehículo 4x4, que es una planta de tratamiento móvil, es una planta que tiene la capacidad de tratar, bueno, lo han dicho antes, 20.000 litros día, eso significa alrededor de 7.000 personas que podemos abastecer con este vehículo. Las condiciones de salida del agua, tanto puede ser de mar como agua de pozo, son de agua potable, y por lo tanto lo que nosotros como Cosmoplas, una empresa que ya tiene 60 años de historia, pretendemos entregar soluciones de manera táctica y algunas más permanentes, pero en este caso esta solución táctica puede estar desplegándose en toda la región con el objeto obviamente de dar seguridad hídrica a todas las localidades y poblados de la región. Y con esta importante información nos vamos a nuestra segunda pausa. Espérenos, ya estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo. Estás viendo Panorama Informativo. Ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a la provincia de Limarí, específicamente a la comuna de Montepatria, en donde se realizó una nueva cuenta pública bajo los siguientes conceptos: cercanía, transparencia y participación. Compartimos con ustedes el material enviado desde los Valles Generosos. Cercana, transparente y participativa. Así fue la exposición de la Cuenta Pública Gestión 2023 de la comuna de Montepatria, también conocida como Comuna de los Valles Generosos. La gestión año 2023 expuso todos los trabajos realizados por el municipio local frente a distintas líneas de acción: inversión de proyectos, calidad de vida, mejoramientos de servicios y también, por supuesto, la gestión financiera. La Cuenta Pública Gestión 2023 en Montepatria se enfocó en 6 puntos claves: las infancias, las juventudes, las familias, los adultos mayores, las comunidades y también el territorio. Esta cuenta pública se desarrolló el pasado jueves 25 de abril en el Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva. Hasta allí asistieron autoridades regionales como el delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna, seremis de gobierno, directores de servicio. Asimismo, también estuvieron presentes algunos diputados de la región de Coquimbo. La asistencia en cuanto a dirigentes superó las 350 personas, además de invitados especiales participantes de cada uno de los videos de estos 6 capítulos. Conozcamos la impresión del alcalde Cristian Herrera Peña al respecto de esta cuenta pública participativa gestión 2023. ¡Wow! Fue súper emocionante. De verdad que fue una cuenta pública que fue larga.
y pedirle disculpas a quienes estuvieron ahí mirándola, pero teníamos harto para decir, y quedó harto más que otra cuenta pública más ahí que no lo pudimos colocar para no alargarnos mucho más, pero habla de cómo hemos trabajado junto a nuestro equipo de funcionarios y funcionarias municipales. La verdad que no hemos descansado, porque sabíamos que este es un periodo muy corto que nos correspondía asumir, y teníamos muchos proyectos, muchas cosas que sacar adelante. Y hoy día lo hemos ido cumpliendo, se han ido consolidando nuestras formas con participación, con cercanía, con transparencia, y además con obras concretas que ya se visualizan y que se van a seguir visualizando en los próximos tiempos. Así que estamos contentos, agradecer el cariño de la comunidad, de nuestros dirigentes y dirigentes sociales, que en su mayoría estaban en la cuenta pública, porque es el, siento que eso nos entrega la energía. Muchas veces, y lo hablábamos ahí, uno le toca pelear, se deprime porque las cosas no salen, porque se licitó y no estaban las plata, y no alcanzaron las plata, pero es esa misma energía que nos entregan los dirigentes, que lo que nos inyecta para poder seguir adelante y seguir peleando y gateteando. Vamos a seguir peleando y gateteando a las autoridades, porque entendemos que esa es la manera de también poder ir reduciendo estas brechas e ir concretando los sueños de los montepatrinos y montepatrinos. Quien también tuvo palabras para esta jornada fue el propio delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna Pena. Muestra el trabajo además de un equipo consolidado en la formulación de iniciativas. Solo al recordar las imágenes, recordar la presentación, uno ve todo el trabajo que hemos hecho durante este tiempo. Un trabajo conjunto, colaborativo, nos ha permitido, por ejemplo, me recuerdo los vecinos de Cister de Tulahuén, con la iluminación, lo del Cefam del Palqui, que seguimos avanzando para que esa obra se concrete, el punto de carguío en el Palqui, que nos va a permitir también tener seguridad hídrica para la comuna, para el consumo humano. Es una obra que realizamos a través de la DOH de casi 300 millones de pesos, pero que hoy día nos permite tener una estación de carguío con agua potable para los vecinos y vecinas de Montepatria en una sequía que se proyecta va a ser muy difícil, y que seguimos trabajando en esa misma línea con el alcalde para afrontar los distintos problemas de Montepatria. Desde el mundo dirigencial, Pamela Claus, dirigente del sector de Tulahuén, comentó su impresión tras la exposición de esta nueva cuenta pública. A mí me gusta ver todo eso que se va logrando, que se va cada vez que vamos mejorando. Me gusta y me emociona a la vez también. Entonces me gusta ver todo lo que ha logrado don Cristian en este tiempo, todo lo que ha podido lograr. Como dice, que se va avanzando, y es lo que me gusta. También desde el ámbito dirigencial, pero esta vez desde el sector de Río Rapel, Renato Valderrama, presidente de la Junta de Vecinos de Cerrillos de Rapel y de la Unión Comunal del Río Rapel, comentó su impresión por esta exposición. Quedé muy contento con la cuenta pública. Muchos anuncios, muy buenos. Felicitar primero al alcalde, porque en su gestión se han realizado muchos avances dentro de la comuna. Así que feliz y contento, porque también se nombró el centro comunitario de nuestro pueblo, que era un sueño anhelado por muchos años, así que bien, todo bien. La jornada logró llegar a todos los públicos a través de una transmisión en redes sociales y actualmente se encuentra alojada en el canal de YouTube del municipio de Montepatria. Y antes de despedirnos, les tenemos un gran panorama. Este viernes 3 de mayo, a partir de las 20 horas, se va a realizar un espectáculo de celebración para dar el inicio al mes de las madres, oportunidad en la que se presentará el cantante colombiano Luis Lambis, reconocido músico que va a traer todo el ritmo de la tradicional cumbia cafetera. La actividad tendrá lugar en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña de forma gratuita. Nosotros nos vamos, pero les dejamos la invitación en voz del propio cantante. Hola, ¿qué tal mi gente de la cuarta región y de Vicuña sobre todo? Luis Lambis hace presencia este 3 de mayo. Vamos con toda nuestra cumbia colombiana para ponerlos a gozar y a bailar. Que le hace falta un beso, que les dé una rosa. María, María, te quiero todavía.
Así que a todo aquel que le guste y le encante la buena cumbia colombiana del original, los espero. Vicuña, 3 de mayo. Se los dice el original y no hay más. ¡Repíteme! Esto fue Panorama Informativo.